Gracias a Diana Montoya por la amabilidad para la realización de este programa. Muchísimas gracias a los patrocinadores, a COA y a la Plataforma de Inteligencia Dental. Y muchísimas gracias a mi muy buen amigo Antonio Herrera de Luna. Muchas gracias por la presentación, Toño. Realmente no tienes nada que agradecer. Para mí es un honor poder participar en este seminario. Es la tercera vez. Lo hago con muchísimo gusto. Espero que no sea la última. Y ya sin más preámbulo, vamos a empezar con este tema que agendamos para el día de hoy, que va a ser el de desinfección, reto clínico y anatómico. Entonces, en endodoncia nosotros tratamos una enfermedad que es la periodontitis apical asintomática. ¿Y cómo la tratamos? Previniéndola en caso de un caso vital o inflamado, o bien cuando tenemos un caso que se encuentra necrótico, lo que vamos a hacer es tratar la enfermedad, o bien cuando tenemos un caso de retratamiento. Eventualmente lo que buscamos es ausencia de signos y síntomas, tanto clínicos, radiológicos e histológicos, para determinar que tenemos éxito. Entonces, en endodoncia tenemos dos planos generales de tratamiento. O bien tratamos una pulpa viva, o bien tratamos una pulpa infectada. Cuando tratamos una pulpa viva, de acuerdo a los estudios, tenemos un 93% de éxito. Mientras que cuando tratamos una pulpa infectada, nuestro porcentaje de éxito baja a un 80%. De acuerdo a las publicaciones, desde el 56 hasta hace pocos años, lo que hemos encontrado es que nuestro porcentaje de éxito en un tratamiento con periodontitis apical es más o menos 10 a 15% inferior a lo que tenemos en un caso vital. Obviamente, todos los pasos de una endodoncia son importantes, pero para mí el más crítico de todos, y es el que nos vamos a abocar el día de hoy, es al de irrigación y desinfección. Si pudiera yo mostrarles con una imagen lo que queremos ver el día de hoy, esta sería la imagen ideal de Livia Foster. Vemos la intrincasidad que tenemos en cuanto a anatomía, lo complicado que puede ser, conductos laterales, recovecos a nivel apical, delta apical, interconductos, conductos laterales. Esto es el escenario real al que nos enfrentamos todos los días. Entonces, nuestro reto real, clínico y anatómico en la desinfección de conductos radiculares son estos 5 puntos que vamos a ir viendo uno por uno. Recuerden que cada vez que se menciona un estudio clínico, este tiene que tener una base científica fuerte. Entonces, en endodoncia, basada en evidencia, esto es yendo de lo más, de lo excelente hacia lo menos bueno, lo que tendríamos que encontrar. Obviamente, las revisiones sistemáticas son las más importantes, seguidas de pruebas aleatorias controladas, estudios de cohorte, serie de casos controlados, serie de casos, y finalmente la opinión de experto, que es la que tiene el menor peso de todos. Entonces, el primer punto que quiero tratar es el de localización de todos los conductos. Para poder desinfectar bien, tenemos que cubrir toda la anatomía de los dientes y tal vez el conducto más comúnmente dejado atrás, no encontrado o inclusive desgraciadamente no buscado, lo podemos ver en esta tomografía, es el famoso cuarto conducto MB2 o segundo conducto de la raíz mesial que vemos aquí muy bien en este corte de Ronald Ordinola o en este video en el cual vemos muy bien la anatomía de este cuarto conducto, que es muy complicado de tratar, pero que tenemos que buscar siempre. Entonces, aquí tenemos un caso, nada más para ejemplificar esto. Vemos aquí la entrada del conducto mesiobucal, el cuarto conducto o conducto MB2, que puede estar muy pegado al mesiobucal o a veces lo vamos a encontrar más cerca del conducto palatino.
Finalmente, una vez que lo hemos tratado, ya sea que lo veamos bien como dos conductos que se unen al final, o dos conductos separados, o dos conductos unidos, ahí debe de estar. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la diferencia de tonalidad se da entre el piso de la cámara y una pared, y en ese cambio de tonalidades, como nos recomendaban Krasner y Rankow, ahí tenemos la entrada del famoso cuarto conducto o conducto MB2. En un excelente estudio que fue publicado el año pasado, vemos, de acuerdo a los diferentes países, el porcentaje de cuartos conductos que vamos a encontrar. Y aquí aparece México con el 84%. Eso quiere decir que en nuestro país, más o menos, tenemos que encontrar un 80% de cuartos conductos. Y una de las formas inequívocas para hacerlo es, primero, utilizar ultrasonido y, segundo, obviamente, utilizar magnificación, de preferencia microscopio. Una de sus indicaciones es localización de estructuras anatómicas normales. De hecho, el posicionamiento de la Asociación Americana de Endodoncistas en cuanto al uso de microscopio, aquí nos lo dice muy claro. El microscopio es una parte importante integral en la realización de técnicas modernas de la endodoncia contemporánea. Entonces, tenemos que quitar aquello que nos estorba, como en este caso, cálculos pulpares, para finalmente encontrar el conducto MB2, entrar a él, negociarlo, instrumentarlo, desinfectarlo y finalmente obturarlo. Si no lo hacemos, vamos a tener problemas. Por ejemplo, en este estudio de Karabuka del 2016, se encuentra que la prevalencia de periodontitis en dientes que tuvieron un conducto dejado atrás se encuentra en primer lugar los molares maxilares. Por ejemplo, MB2 no tratados con una endodoncia previa se encuentran en el 46.5% de los casos, y de estos, casi el 73% estuvieron asociados a lesiones periapicales. Un diente con un conducto no tratado es 4.38 veces más susceptible de estar asociado a una lesión periapical que aquellos en donde sí encontramos los conductos. En otro estudio de Wolcott del 2005, se encuentra que hay un 66% de fracasos en dientes con MB2 no tratados, mientras que la presencia de MB2 en casos de tratamiento primario fue casi del 60%. Entonces, esta diferencia es estadísticamente significativa y es sugerido como una causa de enfermedad y de infección persistente. En un estudio más reciente, de hecho de este mes, publicado en el IEJ, se encuentra que, por ejemplo, la periodontitis apical la vamos a encontrar 6.5 más veces en dientes con al menos un conducto no tratado. Y de todos los dientes que estudiaron, la raíz mesiobucal de primeros molares superiores tuvo la mayor frecuencia de conductos no tratados, 74%. Y dentro de esta raíz, el conducto mesiobucal 2 o MB2 fue con mayor frecuencia el conducto no tratado, con un 93% de los casos. En este estudio de Burley del 2002 se encuentra que sin magnificación vamos a encontrar más o menos 17.2% de MB2, con lupas aumenta drásticamente a un 62.5% y con microscopio a un 71.1%. En mi práctica privada hice una estadística después de 19 años de práctica privada. Del mayo del 2000 al febrero del 2011, sin magnificación, encontré 19% de MB2. Desde marzo del 2011 hasta abril del 2018, utilizando lupas del 2.3 o 3.5, logré encontrar prácticamente la mitad de los cuartos conductos, pero del mayo del 2008 a la fecha, utilizando microscopio, mi índice se incrementó a un 81%. Eso quiere decir que dejé muchos cuartos conductos atrás, y en esos casos a veces regresan con molestia, como es este caso, para retratamiento, donde en este caso sí retraté todos los conductos porque era deficiente la restauración postoperatoria. Encontré finalmente el cuarto conducto, que era mucho más largo que el conducto mesial, y aquí tenemos los cuatro conductos ya retratados. Sin embargo, habrá algunos casos donde podamos retratar únicamente la raíz mesial. Por ejemplo, eso está publicado en el 2015 por William Nudera, que es el retratamiento selectivo de una sola raíz. Por ejemplo, un molar inferior que está fracasando por una tercera raíz o raíz distolingual no tratada, vista aquí en CBCT, finalmente trata únicamente esa raíz y se acaba el problema. Entonces, estos son un par de casos que tuve así. Este es un segundo molar superior que traté hace 15 años. Dio problema, finalmente tuve que reentrar y encontré no solo el MB2, sino que también encontré el MB3. Entonces, en la raíz mesial, que es la única que yo retraté, aquí está el conducto mesial, el MB2 y el MB3. Un caso todavía más reciente de un endodoncia que hice hace 7 años, solamente había encontrado un conducto mesial, y eso que ya usaba yo magnificación con lupas. Regresa hace 2-3 meses el paciente con fístula. Entonces tuve que entrar, atravesar una corona de porcelana, y aquí está ya finalmente localizado bajo microscopio y con ultrasonido la entrada del conducto MB2. Retraté únicamente la raíz mesial, una semana con hidróxido, y aquí tenemos el caso ya sin fístula y el paciente sin ningún síntoma, finalmente se obtura el caso. Entonces aquí tenemos un caso de retratamiento selectivo.
Otro conducto comúnmente dejado atrás es la raíz distolingual de primeros molares inferiores. Esta raíz muy curva hacia nosotros, hacia bucal, aquí lo vemos en estas imágenes de Marco Versiani, que tenemos la raíz distolingual, que es una raíz sumamente curva hacia vestibular, que muchas veces es dejada atrás. Su entrada obviamente se encuentra hacia distal y hacia lingual, y hay que recordar los principios de Krasner y Ranko. Si nosotros trazamos una línea que atraviese la cara o el piso de la cámara, normalmente tendremos que tener a la misma distancia ambos conductos. Si encontramos un distal muy cargado hacia vestibular, es obvio que tiene que haber uno a la misma distancia hacia lingual. Aquí lo vemos, por ejemplo, en una tomografía. Aquí está la tercera raíz que no fue tratada, que tenemos que buscar y tratar. Entonces, cuando esa tercera raíz está en distal, será un radix entomolaris. Si está en una raíz mesial, que es mucho menos común, será un radix paramolaris. Entonces, esta tercera raíz la tenemos que encontrar y la tenemos que tratar. Otro reto anatómico complejo es el sistema medio mesial que tenemos en la raíz mesial de primeros y a veces segundos molares inferiores, es decir, un tercer conducto que muchas veces se une al conducto lingual. Entonces, está publicado, por ejemplo, que en pacientes inferiores a 20 años tenemos 32% de probabilidades de encontrarlo. De 21 a 40 años, más o menos un 24%. Y después de los 40 años, hay una reducción hasta casi el 4%. Ahora, si nosotros lo buscamos únicamente haciendo el acceso y con visión directa, lo vamos a encontrar solamente en el 6.6% de los casos. Pero si usamos ultrasonido y magnificación, la probabilidad de encontrarlo se incrementa casi a un 40%. Se ha demostrado que, por ejemplo, si nosotros no trefinamos el istmo entre los mesiales, la probabilidad de encontrarlo solamente es del 23%. Si trefinamos hasta 2 milímetros, se incrementa hasta un 85%. Pero si trefinamos más de 2 milímetros adentro del surco, la probabilidad de encontrarlo se incrementa casi a un 93%. Entonces, esta tercera raíz o tercer conducto que tenemos en la raíz mesial, tenemos que buscarlo, trefinar el istmo con magnificación, hacerlo con ultrasonido y buscar ese conducto, que puede ser un conducto que esté bien en medio de los dos mesiales o algo muy común es que se una al conducto mesiolingual. Finalmente, tenemos que buscar todos los conductos que haya. Siempre hay que buscar un conducto más de los que esperemos encontrar. Por ejemplo, este es un segundo molar inferior con 5 conductos, bien separados, cosa que no es muy común. Aquí lo vemos bajo microscopio. Aquí tenemos la entrada de uno de los distales. Estos son dos mesiales. Aquí hay otro mesial y aquí hay otro distal. O sea, había 5 conductos en un segundo molar. Bien, entonces, si nosotros localizamos todos los conductos, estamos de gane, pero ahora tenemos que tomar en cuenta los factores anatómicos a los que nos vamos a enfrentar, como son, por ejemplo, recovecos, conductos laterales, anatomías sumamente complejas que vamos a tener, presencia de biofilm, particularmente en tercio apical, que este es el enemigo a vencer, el biofilm que tenemos en zonas inaccesibles, inclusive del propio conducto principal en conductos curvos, donde los instrumentos sabemos que no alcanzan a tocar las paredes y mucho menos lo hacen en zonas inaccesibles, como es, por ejemplo, este conducto lateral que tenemos en esos excelentes cortes de Domenico Ricucci. Entonces, hoy en día que está muy en boga la anatomía que vemos con los micro CT scan, vemos la anatomía real y entendemos lo complicado que es poder eliminar la mayor parte de la pulpa, ya sea vital o en este caso hablando de desinfección en casos necróticos. Aunado a esto, hay dos tipos de conductos que se nos complican muchísimo, que son aquellos que están unidos por un istmo, en el cual sabemos que hay tejido atrapado. Aquí vemos un istmo en una reconstrucción computarizada muy buena, cortesía de Alejandro Pedersen. Y vemos esta zona. Entonces, nosotros normalmente trabajamos un conducto principal, el mesiobucal, otro el mesiolingual, pero el tejido que queda atrapado aquí, sobre todo si el istmo es pequeño, es muy difícil de eliminar. Ahí es donde vamos a sufrir y es donde realmente nos va a costar mucho trabajo y donde tenemos que poner más énfasis en nuestro proceso de desinfección. Esta zona anatómica entre un conducto y otro, puede ser en la raíz mesial de molares inferiores, en la de molares superiores. Este es un corte de mi tesis de posgrado, que es la que ganó con la que ganamos el premio de investigación que mencionó Toño hace rato. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, un istmo entre una raíz mesiobucal y una mesiolingual y vemos cómo este istmo está totalmente lleno de bacterias agrupadas en un biofilm. Esto es el enemigo a vencer, el biofilm que tenemos en zonas inaccesibles. De hecho, está publicado. Hay muchas publicaciones al respecto. Grandes zonas de tercios apicales y de conductos en forma de listón no son alcanzados mecánicamente. De hecho, solamente llegaremos a tocar del 35 al 53% de estas anatomías. Además, en los 5 milímetros apicales de raíces molares, de molares inferiores, del 17 al 50% de los casos vamos a encontrar un istmo. En esta publicación muy buena del Brazilian Dental Journal, lo que ellos hicieron fue encontrar, mediante tomografía ex vivo,
86% de istmos en la raíz mesial de molares inferiores y 70% en molares inferiores. Pero cuando lo hicieron in vivo, encontraron 62% de istmos entre el conducto mesiobucal y el MB2 en molares superiores y 72% de istmos en raíz mesial de molares inferiores entre el conducto mesiobucal y el conducto mesiolingual. Otros conductos muy complicados de tratar son los conductos ovales, porque aquí tenemos una gran cantidad de pulpa y si recordamos, todos nuestros instrumentos preparan de manera circular. Entonces, incorporar toda esta anatomía con un solo instrumento es prácticamente imposible. Tenemos que pasar los instrumentos de lado a lado, lo cual se complica. Por ejemplo, una raíz distal que puede ser considerada fácil, por ejemplo, es muy complicada también porque son muchas veces conductos ovales. Esta es una imagen también cortesía de Alejandro Pérez Ron y vemos lo complicada que puede ser la anatomía en un conducto oval, inclusive en una raíz distal. Entonces, estos conductos ovales que aparentemente son fáciles, muchas veces se alargan hacia un lado y hacia el otro y obviamente esto conlleva que queda pulpa atrapada en esas zonas, obviamente quedan atrapadas bacterias y obviamente queda atrapado biofilm. Ven aquí lo complicado que puede ser la anatomía a nivel apical, inclusive en un conducto que originalmente era oval en su entrada. Entonces, en conductos ovales, la mayoría de las paredes no son tocadas por instrumentos rotatorios, sobre todo en los 4 milímetros apicales de los conductos, que es la zona más contaminada y normalmente donde se encuentra la mayor cantidad de bacterias. Ahora, algo que es importante es, en todas esas paredes que nosotros no tocamos, ¿qué es lo que va a pasar? Hay una revisión muy buena de Siqueira y de su grupo, publicada en noviembre del 2018, donde hablan de qué es lo que pasa con estas zonas. Sabemos que hay zonas donde queda atrapado tejido, bacterias, biofilm, que no son alcanzados por nuestros instrumentos. Entonces, en estas zonas tenemos que tratar de ser más enfáticos con la desinfección, con la irrigación, tratar de mover el cloro y de activarlo para que el cloro alcance estas zonas que nosotros, obviamente, con los instrumentos nunca vamos a poder alcanzar. De hecho, está publicado en muchos artículos, en el 10 al 50% de las áreas no preparadas son dejadas por instrumentos, esa es la zona crítica. Es más, en conductos ovales hay por ahí una publicación que dice que hasta el 80% del conducto no es tocado por los instrumentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas zonas? Tenemos que ser mucho más enfáticos con desinfección, y remoción de bacterias en esta zona donde nosotros no vamos a poder entrar. Ahora, en las zonas donde sí toca el instrumento, sabemos que el efecto de un instrumento rotatorio de corte, más el tejido que está siendo eliminado, más el irrigante, más el biofilm, más las bacterias, nos van a formar una capa, que es el lodo dentinario, que va a obliterar la entrada de los conductos. Esto impide, por ejemplo, la penetración del irrigante hacia los túbulos dentinarios, impide la penetración del hidróxido de calcio hacia los túbulos dentinarios, e impide entrada de sellador y gutapercha a la hora de obturar. Por lo tanto, tenemos que removerlo. ¿Cómo? Con hipoclorito de sodio, para quitar el componente orgánico del lodo dentinario, y después con EDTA para quitar el componente inorgánico de ese lodo dentinario y eventualmente obtener una pared lo más limpia que se pueda, con túbulos abiertos que nos permita mejorar la desinfección en esa zona y que penetren ahí hidróxido de calcio y después material de obturación. Sin embargo, también hay zonas donde no tocan los instrumentos y a pesar de que no se forma lodo dentinario, quedan paredes sumamente sucias, obliteradas con biofilm, que es muy difícil de eliminar. Entonces, en un estudio muy, muy interesante que se hizo en Brasil, publicado en el 2017, probaron estas tres herramientas para intentar alcanzar más paredes que no tocamos con los instrumentos normales. Probaron SAF, probaron TrueShape y probaron también Expendo Shaper. Y lo que ellos encontraron fue que este instrumento, el Expendo Shaper, era el instrumento que más paredes alcanzó. De hecho, este instrumento solamente dejó 17% de áreas no tocadas dentro de los conductos. Esto fue hecho en conductos uniradiculares. Después, en molares, en raíces mesiales, hicieron algo similar y encontraron que el Expendo Finisher era igual de bueno que la irrigación ultrasónica pasiva para poder limpiar al menos el área principal del conducto, aunque no hubo diferencia y no fueron tan buenos tampoco en la zona del istmo. Entonces, en estos casos, lo que tenemos que intentar hacer es mover el irrigante hacia la zona del istmo con algún medio de coadyuva, como es, por ejemplo, un instrumento Expendo Shaper. Sin embargo, lo que encontraron es que es mejor que el ultrasonido, pero no es bueno todavía en la zona del istmo. Ahora, otro problema anatómico al que nos enfrentamos son los conductos laterales y los conductos accesorios. Existe cierta duda, por ejemplo, si yo lleno este conducto lateral, ¿tengo una garantía de éxito? Pues obviamente que no. Yo puedo llenar, por ejemplo, aquí un conducto lateral muy cervical, un conducto lateral a nivel apical, otro conducto a nivel del tercio apical. Sin embargo, no tengo ninguna garantía que esto va a ser exitoso. Hay un estudio muy interesante de Ricucci y Siqueira en el cual ellos demuestran que dentro
de los conductos laterales, realmente lo que tenemos es mezcla de material necrótico más material de obturación, ya sea cemento y gutapercha. Además, el irrigante no logra penetrar en esta zona. Verhaeghen demostró que cuando nosotros estamos irrigando, lo más que puede penetrar el irrigante dentro de un túbulo dentinario es el doble del ancho del túbulo, que en general es de 2.5 micras. Entonces, la penetración máxima de irrigante en esta zona es de 5 micras. Por lo tanto, nuestra desinfección en un túbulo dentinario, en un conducto lateral, generalmente es baja. Sin embargo, hay casos como este, donde obturamos el conducto lateral y tenemos buena reparación, por ejemplo, en este caso, en 6 meses. O en este otro caso, hay obturación de las zonas complicadas a nivel apical y en un control a los 5 años tenemos una muy buena reparación a nivel apical. Sin embargo, tenemos aquí otro caso donde yo sé que hay un conducto lateral porque tengo una lesión lateral, sin embargo, no hay entrada de cemento, no se expone un conducto lateral y a pesar de eso, 3 años y medio después, el caso está funcionando muy bien. Este es otro caso y estoy seguro que aquí hay un conducto lateral en este incisivo lateral. Sin embargo, a la hora de obturar no hay penetración ni de cemento ni de gutapercha y 14 años después tenemos aquí el caso con la lesión totalmente reparada y podemos considerarlo obviamente como un éxito. Otra cosa complicada a la hora de desinfectar es cuando nos enfrentamos a un retratamiento. Hay un muy buen artículo publicado en el 2004 por Gorney y lo que ellos hicieron aquí fue evaluar en casi 500 pacientes el porcentaje de éxito, que en general fue 69.03, pero lo interesante aquí es lo siguiente, si la anatomía original es respetada, es decir, si podemos entrar en la anatomía original y llegar al foramen original, nuestro porcentaje de éxito está por ahí del 87%. Pero si la anatomía original no es respetada, es decir, está transportado el conducto, está obliterado, está tapado, se hizo un escalón, nuestro porcentaje de éxito baja drásticamente a menos del 50%. Entonces, tenemos casi 40% menos de éxito cuando la anatomía original ha sido modificada y no es respetada. Entonces, en un caso de retratamiento como este, donde pude entrar a la anatomía original, aquí tenemos el caso 3 años después perfectamente reparado. O en este otro caso, se hizo el retratamiento de este diente. Estos 3, aunque parezca increíble, estaban vitales. Fueron abiertos por error por una persona que no sabe mucho de diagnóstico. Hubo que obturar estos 3 casos porque estaban abiertos y les habían metido lima. Pero el retratamiento de este nos lleva 3 años después a un éxito por completo. Otro caso en donde se puede recuperar la anatomía original, y aquí tenemos el retratamiento 5 años después, perfectamente bien reparado. Otro caso de una lesión grande lateral, pareciera corto, pero ahí marcó consistentemente el localizador. Esto es 6, 9 meses. Pude volver a ver a la paciente al año 10 meses, 12 años. En el último control, 14 años después, está perfectamente bien reparado. Otro caso, un molar inferior, se hace un retratamiento, se puede recuperar la anatomía original, y 14 años después, aquí tenemos el caso bien reparado. Otro caso interesante de un retratamiento, obviamente una endodoncia muy deficiente, se pensaba que había un problema endoperio, la sonda no entraba, por lo tanto es una lesión de origen endodóntico puro, se hace el retratamiento, esto es 5 meses después, e increíblemente aquí tenemos el caso, 16 años después está totalmente reparado y la paciente está totalmente asintomática. El último caso de retratamiento, que es este, es un retratamiento que yo empecé en el 2001 de estos 3 dientes, hice también este que tenía problemas. Esto es a los 6 meses, volví a ver a la paciente al año 6 meses, no había mucha reparación todavía, se le da un mayor tiempo de seguimiento, eso es a los 2 años, 8 meses, y la volví a ver hace poco, 18 años después. Entonces aquí tenemos cómo estaba en el 2001, y es en febrero del 2019, 18 años después, está muy bien reparado. Ahora, ¿qué pasa cuando no alcanzamos la anatomía original? Como este caso, aquí hubo un escalón, el conducto está transportado, no pude entrar en la anatomía original, sin embargo, desinfecté lo mejor que se pudo, como vamos a ver más adelante, se obtura el caso, y en 10 meses tenemos una reparación en progreso, es decir, la lesión ha disminuido considerablemente, pero todavía no ha terminado de reparar. Entonces, eso es lo que yo considero un éxito en progreso. Ahora, una vez que ya consideramos encontrar los conductos, los factores anatómicos, sigue determinar muy bien la longitud de trabajo. Eso es imperativo para poder tener éxito. Encontrar esta zona de control apical en donde vamos a llevar instrumentación, irrigación y después obturación. Entonces, ¿qué está publicado? Una obturación que vaya de 0 a 2 milímetros del ápice radiográfico normalmente nos tiene que ofrecer un índice de éxito alto, 94%. Es decir, si yo instrumento y obturo a la longitud adecuada, aquí tenemos, por ejemplo, este caso muy bien reparado, 3 años, 3 meses después. Pero si yo instrumento y obturo a 0.5 es cuando tengo un mayor porcentaje de éxito. Entonces, para eso obviamente tenemos que utilizar un localizador de ápices. Si yo obturo corto, instrumento corto, 2 milímetros o más, mi porcentaje de éxito baja tremendamente a un 68%. Obviamente hay que tomar en cuenta lo que es realmente corto.
corto de la salida real del foramen. Por ejemplo, en este caso, esta obturación se ve corta, pero ahí marcó consistentemente el localizador. Y estoy seguro que ahí es donde sale, a un lado, que es muy común en los conductos distales. Por ejemplo, en este molar pasé a propósito las limas para que se viera dónde salen, pero la salida real es esta, aunque radiográficamente se vea corto. Entonces, muchas veces tenemos desviaciones. Esto es muy común en la raíz mesial de molares inferiores, esto está publicado el año pasado, donde tenemos un conducto más largo que otro y por sobreposición este se va a ver radiográficamente mucho más corto. Como en este caso, si yo tomo una radiografía que venga aquí desde vestibular, radiográficamente voy a ver esta lima mucho más corta que esta y muy lejos del ápice. Sin embargo, su salida está acá. Entonces, el localizador que me marca acá está dando la lectura adecuada. Por ejemplo, en este conducto distal termina casi 4 milímetros antes del ápice, pero su salida es esta. Ahí es donde tenemos que dejar el tratamiento. Ahora, si sobreobturamos, de acuerdo a Sjögren, tenemos solamente 76% de éxito. Y Enge, en su estudio de pronóstico, encontró en el 2008 que si sobreobturamos es el menor porcentaje de éxito posible. Sin embargo, y no lo recomiendo, sin embargo, puede pasar, como estos dos casos que voy a mostrar, un premolar donde tuve problemas para obturar, tuve una obturación larga, y sin embargo, 7 años después, paciente asintomático y la lesión reparada. O este otro caso, donde tuve una grosera sobreobturación en el conducto palatino, había una gran resorción, se le dio seguimiento y 8 años después tenemos el caso muy bien reparado. Entonces, insisto, yo no recomiendo sobreobturar, siempre hay que trabajar dentro del conducto y obturar dentro. Pero si nos pasamos, tampoco hay que brincarnos de inmediato a la apicectomía, hay que darle tiempo y hay que darle una oportunidad al sistema inmune y tomar citas de control. Obviamente, si eso no funciona, tendremos que, obviamente, hacer algún tratamiento quirúrgico. Bueno, ya tomamos en cuenta nuestros factores anatómicos, nuestra longitud de trabajo, que es muy importante. Ahora, algo importante también es el grado de conformación, es decir, hasta dónde vamos a instrumentar y conformar nuestros conductos. Sabemos por los estudios de Kereckes y de Tronstad que los forámenes vírgenes miden de 0.25 a 0.40. Es decir, si yo pudiera meter una lima por el foramen, va a entrar desde una 25 hasta una 40. Habrá casos donde entre menos que una 25, pero habrá muchos casos donde entre más que una 40. Entonces, idealmente, nuestra conformación debería ser por lo menos del ancho del foramen original de ese diente. Entonces, ya desde principios del 2000 salieron estudios como este de Carr, del grupo de Carolina del Norte, en donde recomendaban ensanchar más el tercio apical, o sea, una conformación mayor, primero con Profile y después con Lightspeed. Y de hecho, lo que ellos publicaron fue que con Lightspeed encontraban una mayor reducción de bacterias en casos de dientes necróticos. Sin embargo, se seguían teniendo conductos no totalmente desinfectados. Ahora, el problema de ensanchar de más es el siguiente. Por ejemplo, esto está publicado el mes pasado en el International por Ronald Ordinola. En molares superiores, en la raíz mesial, no podemos ensanchar mucho el cuarto conducto, porque la raíz mesial tiene esta forma, una forma como de pera. Es mucho más ancho en sentido mesiodistal en la zona del conducto mesiobucal que en la zona del cuarto conducto. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta y ensanchar menos este conducto. El hecho de ensanchar más este puede hacer que perforemos esta concavidad y que laceremos la furga. Es algo que hay que tomar muy en cuenta, tanto en molares superiores como en molares inferiores en la raíz mesial y distal. Esta concavidad que vamos a encontrar, hay que tener mucho cuidado, es una zona de peligro donde no tenemos que ensanchar demasiado porque el riesgo de perforar es muy alto. Ahora, de acuerdo a este estudio de Enge en el 2011, él no encontró diferencia entre ensanchar más de una 30 o menos de una 30. Lo que sí determinó diferencia fue lograr patencia para tener mayor éxito. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, en este estudio, que es mi tesis de posgrado, de hecho, no era el afán comparar diámetros apicales, sin embargo, instrumentamos molares inferiores, un conducto hasta la 25 manual y otro conducto hasta Lightspeed 40, y no encontramos diferencia estadística entre un conducto y otro. Es decir, no por ensanchar más logramos una mejor desinfección. En una segunda parte de este estudio, que fue publicado en el 2012, un estudio hecho en Tlaxcala, lo voy a presentar más adelante, se instrumentó unos conductos con Protaper F2 y otros con K3, si no mal recuerdo, 35-40-04, y tampoco hubo diferencia en la reducción bacteriana. Entonces, parece aparentemente que no siempre aumentar el diámetro apical es favorable. Sin embargo, hay estudios que demuestran, como este de Alejandro Pérez, ¿no?, que fue hecho en dientes uniradiculares, ellos encontraron que una vez que nosotros logramos determinar cuál es el diámetro apical de nuestro foramen, hay que ensanchar por lo menos 4 instrumentos más. Y por cada instrumento que nosotros vamos aumentando, vamos bajando drásticamente la carga bacteriana a nivel de estos ápices. Ahora, el problema real es cómo vamos a hacer para lograr saber cuál es el diámetro apical de nuestra preparación. Hay un estudio publicado este mes en el JOE, en el cual se hace una comparación de la determinación de la primera lima que atora en apical
con lo que se encuentra en una tomografía. Y el resultado es que la primera lima que atoran apical no refleja el diámetro real apical del conducto en el ojo de trabajo. Lo que sí lo logra es el CONDIM, el CBCT, con precisión y con fiabilidad. Entonces, eso de que la primera lima que atora cuatro instrumentos más, puede ser o no puede ser. Yo soy de la idea que siempre tenemos que intentar conformar y ensanchar lo más que nos lo permite el conducto, obviamente sin cometer un evento iatrogénico. Habrá algún lateral con una curva en apical donde no podamos pasar de una 25 y habrá un central donde de entrada entre una 80. Entonces, obviamente hay que usar el sentido común y tratar de desinfectar siempre lo más que se pueda cada uno de los conductos a los que nos enfrentemos. Ahora, cuando nosotros desinfectamos estos conductos, nuestro reto, el problema real es llevar la desinfección desde la zona coronal hasta el tercio apical, que es donde sabemos que están las bacterias más complicadas de erradicar, que son bacilos, anaerobios, gram negativos en su gran mayoría. Y sabemos que a limazos no los podemos eliminar. De hecho, hay artículos a principios de los 80s, donde instrumentando únicamente con limas y con agua se lograba una reducción bacteriana de hasta un 90%, pero el 10% que queda, ese es el problema real al que nos enfrentamos y ese es el porcentaje de bacterias que nosotros queremos eliminar en nuestras prácticas. Entonces, la irrigación, que es la disolución química o disrupción del tejido que tenemos dentro del conducto, así como el desprendimiento mecánico, lo vamos a hacer sobre el tejido pulpar, en este caso necrótico, sobre restos de dentina, que están contaminados, obviamente, sobre microorganismos, ya sean planctónicos y preferentemente aquellos que se encuentran asociados en un biofilm, que es lo que conocemos como el sustrato. Entonces, esta es una imagen también de mi tesis de posgrado, donde vemos un conducto no tratado y vemos una gran cantidad de bacterias y vemos esta zona que está totalmente obliterada con biofilm. Entonces, el biofilm no es más que una matriz extracelular de exopolisacáridos, los cuales forman una masa gelatinosa en donde están inmersas las bacterias y se pegan a una superficie, en este caso una pared de un conducto. Las bacterias que están aquí adentro son hasta 1000 veces más resistentes a desinfectantes y antimicrobianos. Y esa es la zona donde tenemos que encontrar. Y aquí es donde tenemos que buscar la disrupción de este biofilm. Aquí lo vemos a mayor aumento. Entonces, en un conducto infectado tenemos principalmente bacterias, pero también es lo que se encuentra con mayor frecuencia, estas células más grandes, que son hongos, seguramente Candida albicans. Entonces, y levaduras también. Entonces, estos son lo que tenemos que buscar eliminar durante nuestro proceso de desinfección. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, aquí tenemos una comparación en remoción de biofilm, esto fue publicado en el 2006, entre hipoclorito al 6% y clorhexidina al 2%. Lo que se encontró en ese estudio es que el único agente capaz de remover el biofilm fue el hipoclorito puro. Entonces, la clorhexidina, como sabemos, no disuelve tejido necrótico, tal vez ese sea su gran problema, es menos efectiva contra bacterias gram negativas que gram positivas, y en el tercio apical tenemos más bacterias gram negativas. Tenemos un 2% de probabilidades de alergia. Se ha publicado, pero también existe cierta duda y debate en cuanto a si hay formación o no de paracloroanilina, si es que se combina con hipoclorito o si es que se calienta. Y el uso de clorhexidina como irrigación final, por ejemplo, en este estudio de NG, demostró que reduce la probabilidad de éxito hasta en un 53%. Aunado a esto, en un artículo muy reciente, publicado el mes pasado en el International, se encuentra que la clorhexidina no remueve biofilm, sino que al contrario, ayuda a rearreglar estructuralmente su composición molecular, y que el único irrigante que puede removerlo es el hipoclorito de sodio, por lo que el hipoclorito debe permanecer como nuestro irrigante primario. Entonces, el que vamos a revisar, el hipoclorito de sodio. Entonces, nuestro hipoclorito tiene varios mecanismos de acción. Sabemos que es altamente bactericida por su alto pH, por su liberación de gas clorina, forma ácido hipocloroso al contacto con cloraminas de los tejidos. Aparte, tiene reacciones de neutralización y saponificación. Sabemos que se inactiva muy rápido al contacto con los tejidos, por lo tanto, tenemos que estarlo renovando constantemente. Pues esta es una imagen que me gusta mucho, en donde vemos en un godete una pulpa expuesta durante 15 minutos a hipoclorito de sodio, y esto lo vemos en 30 segundos. Esto es lo que nosotros quisiéramos en nuestros conductos, poder deshacer la pulpa con el hipoclorito de sodio. Obviamente, este es un espacio abierto. Eso sucede muy fácilmente. El problema dentro de los conductos son las zonas inaccesibles, los conductos laterales, los istmos, ¿no? Los conductos ovales, ¿no? Las aletas que encontramos. Entonces, el reto real es lograr esto dentro de un conducto, lo cual es muy complicado. Ahora, aunado a esto, hay ciertos problemas con el hipoclorito. Mucha gente cree que hay un problema con su tensión superficial.
que es muy baja y por lo tanto digo que es muy alta, pero que hay que bajarla. Sin embargo, la tensión superficial solamente es un problema cuando hay una interfaz entre dos líquidos inmiscibles que no se pueden mezclar, como es el cloro dentro de un conducto y el aire, como es una burbuja de aire, el famoso vapor lock effect que vamos a ver más adelante. Sin embargo, con otra solución no hay problema. Entonces, la adición de surfactantes para bajarle la tensión superficial al cloro no es necesario. Estos estudios demuestran que no mejora la penetración en túbulos, no mejora su efecto antimicrobiano, no mejora el efecto proteolítico y además acelera la pérdida de gas clorina libre. Por lo tanto, no sirve de nada aumentarle surfactantes. En cuanto a viscosidad, el hipoclorito es igual de viscoso que el agua destilada, es decir, fluye muy bien. Sube ligeramente su viscosidad con la concentración, pero baja con el incremento de temperatura. Entonces, si nosotros lo activamos con ultrasonido, esa viscosidad no tiene por qué preocuparnos. Y nuevamente se demuestra en este estudio que se incrementa con los surfactantes. Entonces, el hecho de usar surfactantes está totalmente en desuso. Ahora, sabemos de sobra por diferentes estudios que el cloro por sí solo no puede bajar en los conductos y va a empezar a hacerlo a partir de la lima 30. Antes de eso no lo hace. Entonces nosotros lo tenemos que llevar con nuestras limas al tercio apical. O idealmente tenemos que lograr un ensanchado tal que nosotros podamos bajar una aguja que podamos llevar al tercio apical y soltar ahí el hipoclorito de sodio. Eso sería lo ideal. Entonces para eso necesitamos usar agujas de calibre muy pequeño, particularmente calibre 30. ¿Ok? Ahora, una vez que nosotros irrigamos y el cloro sale de la aguja, van a suceder dos fenómenos. El primero se llama flujo laminar, que es la capacidad que tiene el cloro de fluir fuera de la aguja por la presión que nosotros ejercemos dentro de la aguja. Pero este flujo laminar es muy limitado, generalmente es de 1 o 2 milímetros. Una vez que se acaba el flujo laminar, viene un plano de estancamiento, es decir, el cloro queda estancado dentro del conducto y su difusión va a depender de la concentración, de gradiente de concentración o de la activación con algún medio como puede ser ultrasonido, por ejemplo. Ahora, algo importante es saber escoger una aguja. Hay dos tipos de agujas, las que tienen perforación frontal y las que tienen perforación lateral. Entonces, en estudios muy interesantes de Butchukis, se demuestra que si nosotros utilizamos agujas de perforación frontal, el cloro tiene una mucho mejor penetración que si la utilizamos con perforación lateral. Obviamente, estas de perforación lateral son más seguras. Sin embargo, si estas las llevamos a la longitud adecuada, también se pueden utilizar con toda seguridad. Entonces, nuevamente, va a penetrar más el cloro con una aguja de perforación lateral que con una de perforación, con una de perforación frontal que con una de perforación lateral. Ahora, entre mayor sea el calibre de la preparación apical, menos tenemos que meter la aguja. Ahora, ¿cuánto va a penetrar el cloro con ambas agujas? Ahorita lo vamos a ver. Otra situación importante en desinfección y en irrigación es lo que llamamos las fuerzas de desprendimiento, es decir, la capacidad que tiene el irrigante que sale de la aguja de desprender restos de pulpa de las paredes de los conductos. Entonces, cuando usamos una aguja de perforación frontal, estas fuerzas de desprendimiento se dan en toda la periferia del conducto, en los 360 grados, mientras que si usamos una aguja de perforación lateral, se dan únicamente en la zona adyacente a la salida de la aguja. Entonces, si ustedes utilizan agujas de perforación lateral, es muy importante mover la aguja para que el cloro que vaya saliendo logre desprendimiento en toda la periferia del conducto. Ahora, una preocupación que ha habido desde hace unos años a la fecha es la formación de una burbuja de aire que se forma a nivel apical y que impide la penetración del irrigante. Por ejemplo, aquí vemos este video, que creo que es de Claudia Brizuela, no recuerdo bien porque no pude encontrar el autor en internet, pero vemos cómo esta burbuja de aire no puede ser rota por la penetración de la lima. Entonces, para romper esta burbuja de gas, lo que se ha sugerido es hacer lima de patencia, es decir, sacar una lima muy delgada, 8 o 10, medio milímetro, afuera del foramen, y eso rompe la burbuja de gas. Sin embargo, de acuerdo a Butchukis, se le ha dado demasiada importancia a esta burbuja de gas, sobre todo en estudios previos donde la inserción de la aguja era muy pobre, donde se metía 1 o 2 milímetros la aguja únicamente al conducto. De acuerdo a Butchukis y sus estudios, si nosotros logramos penetrar con la aguja hasta 1 o 2 milímetros de la longitud de trabajo y lograr soltar ahí el cloro, es mucho más fácil que se rompa esa burbuja de gas y también se rompe más fácil si nosotros aumentamos el diámetro apical de nuestra preparación, ahorita vamos a ver hasta cuándo, y también si utilizamos ultrasonido. Sin embargo, la lima de patencia nunca está de más. Aparte de que logra romper la burbuja de gas,
también nos permite no perder la longitud de trabajo, no atorar restos y detritos a nivel apical. Hay cierta preocupación en cuanto a si puede provocar dolor postoperatorio o no. Ana Arias encontró en el 2009, por ejemplo, utilizando limas manuales, que había menos dolor postoperatorio utilizando lima de patencia, aunque el estatus a nivel apical no fue aclarado. Aurora en el 2016 no encontró diferencia utilizando instrumentos rotatorios en casos necróticos con lesión. Y ETEM en el 2018 encontró menos dolor postoperatorio en casos necróticos con lesión utilizando reciprocantes. En una revisión más reciente, en agosto del año pasado, se encontró que mantener patencia apical durante la instrumentación no incrementa el dolor postoperatorio. Entonces podemos hacer lima de patencia sin ningún problema. Ahora, ¿cuánto va a penetrar el cloro de acuerdo a la aguja que nosotros utilizamos? Si utilizamos una aguja de perforación lateral, como alguna de estas, pero nuestra preparación es 2506 o menos, tenemos un insuficiente flujo y recambio del irrigante. Mientras que si nuestra preparación la incrementa a 3006 o más, el recambio del irrigante se da un milímetro apical a la inserción de la aguja. Si utilizamos agujas sin perforación lateral, es decir, agujas de perforación frontal, y nuestra preparación es 2506 o menos, también tenemos un insuficiente flujo y recambio del irrigante. Pero si incrementamos nuestra preparación a un calibre 3006, el recambio del irrigante se da 2 milímetros más allá de la penetración de la aguja, y si la preparación es 350506 o más en diámetro o en calibre, el irrigante va a penetrar 3 milímetros más a nivel apical. Entonces, nuestra penetración del irrigante con aguja abierta frontal, si la preparación apical es menor a una 30, es de un milímetro, pero si es de 30 o 35 más, penetra 2 o 3 milímetros más a nivel apical. Entonces, en mi caso, yo prefiero utilizar una aguja de perforación frontal, y si logro una preparación apical 30, 35 más, que normalmente siempre lo hago, con que mi aguja calibre 30 baje a 3 milímetros de la longitud de trabajo, es suficiente para lograr un adecuado recambio de irrigante a nivel apical. Ahora, la irrigación con jeringa ha sido satanizada en cuanto a remoción de restos de tejidos, de detritus, de bacterias y de biofilm, pero en muchos estudios no se tomaba en cuenta la profundidad de penetración de la aguja. Entonces, en estos estudios, por ejemplo, donde se comparó irrigación con jeringa con irrigación con presión negativa, activación sónica y ultrasónica, no se encontró diferencia estadísticamente significativa. Ahora, en estos estudios no hubo un requerimiento claro en cuanto a la profundidad de inserción de aguja y tampoco hubo diferencia estadísticamente significativa. En estos estudios encontraron menor limpieza y desinfección con jeringa, pero los requerimientos no fueron cumplidos, es decir, la aguja no fue llevada cerca de la longitud de trabajo. Y solamente hay dos estudios en donde se encontró menor limpieza y desinfección con los requerimientos sí cumplidos, es decir, con la inserción de la aguja cerca de la longitud de trabajo. Entonces, la recomendación es siempre bajar la aguja lo más que se pueda sin atorarla y después buscar algún medio de activación del hipoclorito que vamos a ver un poquitín más adelante. Entonces, de acuerdo a Butchukis, el diámetro apical es más importante que la conicidad para la penetración del cloro a nivel apical. Entonces, algo que es importante es tratar de no conformar demasiado a nivel coronal para no desgastar de más el diente. Hay que recordar que si nosotros preservamos dentina pericervical, tendremos un mucho mejor porcentaje de éxito en cuanto a evitar fracturas a nivel coronal. Lo que sí podemos hacer es buscar incrementar nuestro diámetro apical para un mejor recambio de irrigante. Ahora, hay conductos muy curvos como estos, donde es complicado. Hay agujas más delgadas que la 30, como son la 31 y la 32, pero calibres tan pequeños requieren 6 veces más fuerza para el mismo flujo que se obtendría con una aguja calibre 30. Entonces, estas agujas se vuelven peligrosas porque requerimos demasiada fuerza a la hora de bajar con la aguja. Ahora, obviamente, la profundidad de inserción de la aguja tiene un impacto en cuanto a la remoción de detritus. A mayor penetración de la aguja, obviamente tendremos una mejor remoción de detritus. Pero esto se logra únicamente con calibres 28 y 30 de aguja. Tradicionalmente hemos aprendido, yo creo que todos, que hay que tener mucho cuidado a la hora de irrigar y de mover la aguja y evitar que esta aguja se atore. Sabemos de sobra que si nosotros atoramos una aguja o bien ejercemos demasiada presión a la hora de irrigar, es muy probable que tengamos un accidente de hipoclorito. Otra cosa que influye mucho es el tamaño de la jeringa que utilicemos. Mucha gente utiliza jeringas de 20 mililitros para no tener que estar cambiando la jeringa. Error. Entre más grande es la jeringa, mayor es la presión que tenemos que realizar en esta zona para que salga el fluido a través de la aguja. Ahora, hay gente que también utiliza agujas muy pequeñitas,
como las de insulina. Ese es otro error. Es tan pequeño el émbolo que es mucha la presión que generamos a través de la aguja y podemos tener un accidente hipoclorito. Las dos recomendadas, de acuerdo a los estudios, son la de 10 o Buchiukis, por ejemplo, dice que la que mejor saca el irrigante con menor presión es la de 5 mililitros. Ahora, irrigar no es inyectar, tenemos que hacerlo muy despacio, asegurándonos que la aguja no esté atorada dentro del conducto y no sacando cloro con demasiada presión. De acuerdo a Buchiukis, la máxima presión que debemos de ejercer es de 0.25 microlitros por segundo, es decir, una irrigación muy, muy suave, porque si no, corremos el riesgo de tener un accidente de hipoclorito, que es una situación sumamente dramática. Por ejemplo, todos estos son casos de accidente de hipoclorito, y hay algo que llama poderosamente la atención. Todos tienen el mismo patrón patognomónico. Vean ustedes. Si lo seguimos, siempre hay un patrón muy similar. ¿Okay? Equimosis en la zona de los párpados, menos en la zona de la grasa malar. Mucha equimosis a nivel de la zona de los labios, en la zona alrededor de los labios. Por ejemplo, esto ya fue empezado a investigar desde hace mucho tiempo, pero el artículo más reciente al respecto es este, y se ha demostrado que muchas veces lo que pasa es que tenemos una raíz que está fuera del hueso, es decir, su ápice no está rodeado por hueso, se encuentra dentro del seno, y la presión externa de las venas sinusoides, de los espacios medulares de hueso, es menor que la presión que nosotros ejercemos y por lo tanto el cloro se puede salir. Una vez que el cloro se sale, va a entrar a todo lo que es la zona de irrigación venular anterior. Entonces, el patrón patognomónico es este. El cloro penetra en las venas periorbitales superiores, por lo tanto tenemos equimosis a nivel de los párpados, menos equimosis en la zona de la masa grasa malar, y después sigue el trayecto de las venas labiales superiores e inferiores y se hace equimosis en esta zona. Entonces, el patrón patognomónico del accidente hipoclorito es este, es salida de cloro por una menor presión de las venas de retorno, por una raíz que está fuera del hueso nuevamente o dentro del seno. Ahora, este estudio muy interesante de Clayer en el 2008 demostró que sí, es más fácil tener un accidente de hipoclorito en mujeres que en hombres, porque tienen el hueso menos compacto, en dientes maxilares que mandibulares, porque la cortical es más delgada y es más fácil que tengamos sobre todo premolares cuyo ápice está fuera del hueso, o bien tenemos raíces incluidas dentro del seno. Se da más en dientes posteriores, como les acabo de mencionar, premolares y molares, y se da más en dientes con periodontitis apical. Entonces, si nosotros queremos tener un accidente de hipoclorito, tendríamos que irrigar con mucha presión en una mujer, en un diente maxilar, premolar o molar, que esté incluido en seno o la raíz fuera del ápice, y con lesión periapical. Entonces, en estos casos es donde tenemos que poner mucho más cuidado de no hacer presión para no extruir el cloro. Ahora, la mejor forma de no extruir cloro, ¿cuál es? De acuerdo a los estudios, es utilizar presión negativa, como es el Endovac, pero tiene ciertos problemas. Primero, es un equipo más o menos caro, y segunda, requiere de una preparación apical 40 por lo menos. Y hay muchos casos donde no podemos lograr una preparación apical de 40. Ahora, en cuanto a la acción antimicrobiana del cloro, se ha encontrado que no hay diferencia estadística entre usarlo al 0.5 y al 5. Sin embargo, lo que sí varía es el tiempo de contacto que requiere el cloro. Por ejemplo, en este estudio de Gómez, con 0.5 se requirieron 30 minutos de contacto, mientras que al 5.25 menos de 30 segundos. En este de Radcliffe, al 0.5 se requirieron 30 minutos y solamente un minuto al 5.25. Y en este de Meire, 0.5, media hora, y si lo subieron a 2.5, menos de 5 minutos. Entonces, mi consejo es siempre utilicen el cloro lo más concentrado que puedan. Ahora, hay un estudio publicado también muy recientemente, el mes pasado, donde se evaluó el efecto de diferentes concentraciones de hipoclorito en cuanto al pronóstico en conductos necróticos, y lo que encontraron es que había igual reparación entre conductos irrigados con cloro al 1 que conductos irrigados con cloro al 5. O sea, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, 81 para mí es mejor que 76, y sigo prefiriendo utilizarlo muy concentrado. ¿Por qué? Por el tiempo tan corto que tengo de instrumentación. Normalmente en endodoncia, con el advenimiento de los instrumentos rotatorios y la experiencia clínica, generalmente instrumentamos conductos en 1, 2, 3 minutos. Entonces tenemos que compensar esa falta de contacto del hipoclorito con concentración. De hecho, hay un estudio de Flavio Alves donde encontraron que si nosotros vamos a instrumentar en más de 6 minutos,
podemos utilizar hipoclorito al 2, pero si nuestra instrumentación es de 6 minutos o menos, tenemos que utilizar la máxima concentración posible, que es hipoclorito al 6. Entonces, el consejo es aumentar volumen, es decir, la mayor cantidad de cloro posible, y también aumentar la concentración, es decir, utilizarlo tal cual sale de la botella. Ahora, el gran problema, obviamente, es el conducto principal, pero sobre todo estas zonas inaccesibles, esos conductos laterales, los sismos que ya vimos en el problema anatómico, que tienen bacterias atrapadas en biofilm. Entonces, tenemos que buscar una forma de mover el cloro para que penetre en estas zonas. Entonces, una zona sugerida ha sido el uso de ultrasonido, aunque no es la única manera. Entonces, en un muy buen estudio de Van der Sluis del 2007, se postula que el hipoclorito tiene dos fenómenos muy importantes para la desinfección, que son la corriente acústica y la cavitación. Entonces, en la cavitación vamos a tener la implosión de burbujas dentro del cloro, lo cual hace que estas burbujas, que no explotan, sino que implotan, van a lograr disrupción en la pared celular de las bacterias, logrando una mejor desinfección por muerte de bacterias. Sin embargo, la cavitación es importante, solamente se da en la punta de la lima y con un calibre 40 o más. Si tenemos un diámetro menor, no vamos a tener cavitación. Y para eso necesitamos alta energía en el ultrasonido, lo cual es complicado. Hay conductos curvos, a veces llegar a una 40 o más es muy complicado, y aplicar alta energía en el ultrasonido dentro de un conducto con una lima rígida, como es una lima de acero dentro de un conducto curvo, es muy complicado. Por otro lado, vamos a tener corriente acústica, que es esta corriente que se forma, los famosos eddies, que son estas corrientes turbulentas que se forman en los ángulos de la lima dentro del fluido, que ayudan a una mejor disrupción del tejido y mejor desprendimiento de las paredes. Ahora, la corriente acústica se va a dar en los lados de la lima, es decir, en toda la lima, con cualquier tamaño de lima y con alta o baja energía. Entonces, es mucho más fácil lograr corriente acústica que cavitación. Lo que buscamos es mover el cloro en estas zonas inaccesibles, como es un istmo, buscando mejorar nuestra desinfección. Ahora, si nosotros comparamos, por ejemplo, el ultrasonido con un medio sónico, como es el endoactivator, y vemos la penetración del irrigante dentro de los túbulos dentinarios, pues obviamente que no tenemos punto de comparación. Aquí en esta imagen de microfotografía vemos la vibración del ultrasonido, que normalmente es de 20.000 Hz hacia arriba, comparada con el endoactivator, que es muy, muy lenta, más o menos de 160 Hz. Entonces, si ustedes lo que quieren es activar el cloro, traten de buscar un medio ultrasónico, que ahora hay muchísimos en el mercado. Hay tres estudios muy interesantes, uno publicado en 2005 por Guttars. Lo que ellos hicieron fue utilizar irrigación ultrasónica constante mediante estas puntas diseñados por ellos mismos, y lo que ellos encontraron en dientes vitales fue una mejor eliminación de tejido vital dentro de los sismos comparado con aquellos donde no se utilizó el ultrasonido. Aquí a 3 milímetros del ápice hubo una mucho mejor desinfección y eliminación de tejido vital que en aquellos casos donde no lo utilizaron. Entonces, de acuerdo a este estudio, hay una mejor eliminación de tejido en los sismos con ultrasonido. En una segunda parte, hicieron lo mismo con dientes necróticos y encontraron mejor desinfección en los sismos utilizando ultrasonido que en aquellos casos donde no lo utilizaron. Sin embargo, algo importante es que este aparato fue patentado y fue inventado por el doctor que hizo el estudio. Entonces, ahí hay un interés financiero potencial fuerte y un sesgo también considerable. Tal vez el mejor estudio hecho en vivo comparando irrigación nada más con jeringa y ultrasonido sea este de Liang, publicado en el 2013. Y lo que hicieron en ese estudio fue de 10 a 19 meses de control, observaron 107 dientes, su capacidad de obtener respuesta fue únicamente de 84, y mediante radiografía y tomografía evaluaron la reducción de lesiones en dientes que fueron irrigados únicamente con jeringa o dientes que fueron irrigados con jeringa con una desinfección final con ultrasonido. Lo hicieron en dientes uniradiculares y después evaluaron computacionalmente la reducción de las lesiones. Y lo que ellos encontraron fue que la reducción de zonas radiolúcidas con jeringa nada más fue del 89%, mientras que jeringa más ultrasonido fue de un 95%. No hubo diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, en mi caso particular, yo insisto, yo prefiero utilizar ultrasonido. Primera, ya lo tengo, entonces no me cuesta nada utilizarlo. Y otra cosa importante que encontraron en este estudio, que es algo que ya todos sabemos, es que para ver disminución de zonas radiolúcidas es mucho mejor el Condim que la radiografía periapical. De hecho, en muchos casos donde ya habían visto reducción de la lesión y desaparición de la misma, se seguía presentando la lesión o se seguía viendo en la tomografía.
Ahora, hay una muy buena revisión sistemática a principios de este año, publicada en el JOE en enero, donde la conclusión de todos los estudios buscando activación ultrasónica del irrigante es que el nivel de evidencia hasta ahora es muy bajo y que necesitamos más estudios prospectivos, randomizados, bien controlados a largo plazo para poder establecer realmente qué es lo que sucede dentro del conducto. Sin embargo, si ustedes deciden utilizar ultrasonido, es muy importante tomar esto en cuenta. Si nosotros metemos una lima activada con ultrasonido, es muy fácil transportar o desgastar las paredes, ¿sale? Y tener una remoción no controlada de dentina dentro de los conductos. Entonces, algo que yo hago, y esto es el nivel más bajo de evidencia que puede ser, es una opinión nada más, es utilizar una punta del endoactivator dentro o aplicada dentro de una punta de ultrasonido, y esto me permite llevar mi irrigante en tercio apical hasta el último milímetro en conductos estrechos o en conductos muy curvos. No hay nada publicado al respecto, lo único que puedo decir es que bajo microscopio se ve un movimiento turbulento muy fuerte del irrigante. Habrá que hacer un estudio que de por ahí está planeado, espero que se pueda hacer, para ver si esto realmente funciona. Ahora, ya para terminar nuestra desinfección, yo soy de la idea de hacer la endodoncia en casos necróticos en dos citas y utilizar una medicación intraconducto. De hecho, todos estos estudios han demostrado que tenemos una mejor desinfección con medicación intraconducto de hidróxido de calcio. En estos otros se encontró de 10 a 20% más de éxito si se hace la endodoncia en dos o más citas con hidróxido de calcio. Este estudio muy bueno de Ricucci, en 1,369 conductos controlados a 5 años, encontró que había un éxito significativamente mayor en dos o más citas que si la endodoncia se hacía en una sola sesión. En este estudio de Trope, encontraron, viendo reparación a un año, que había mejor reparación en aquellos casos en donde se hizo la endodoncia en dos citas con hidróxido que en aquellos casos donde fue hecha en una sola cita. En ese otro estudio, se encontró que protocolos de tratamiento en dos citas con hidróxido de calcio son más efectivos para reducir endotoxinas que protocolos en una sola cita. Y eso es importante. Hay que recordar que las bacterias en su pared celular tienen lipopolisacáridos que son liberados al medio cuando la bacteria se reproduce o cuando la bacteria muere. Estos lipopolisacáridos o endotoxinas son moléculas químicas que no podemos matar. Las podemos inactivar químicamente y la mejor forma de inactivar a la endotoxina es mediante el uso de hidróxido de calcio. Hay un estudio muy interesante del 2002 hecho en perros, donde se instrumentaron dientes. Una vez instrumentados, se sellaron asépticamente con IRM, dejando solución salina en el interior. Y a los 30 días vemos la zona apical intacta. En otro grupo, rellenaron los conductos instrumentados con saliva y a los 30 días ya había formación de lesiones periapicales. En un tercer grupo, rellenaron los conductos con endotoxinas y a los 30 días había grandes lesiones periapicales. Y en el cuarto grupo, rellenaron los conductos con endotoxinas junto con hidróxido de calcio. Y vemos que a los 30 días no hubo formación de lesiones periapicales. Entonces, el hidróxido de calcio es una muy buena opción para la desinfección del conducto primero y segundo, para la eliminación y la detoxificación de las endotoxinas. Aparte, ocupa físicamente un lugar dentro del conducto, impidiendo la replicación bacteriana, tiene un pH sumamente elevado, más o menos del 12.4, tiene efecto sedante y se ha demostrado que logra remover ciertos restos orgánicos que nosotros no pudimos alcanzar ni con el cloro ni con los instrumentos. Ahora, tal vez el mejor estudio para defender hacer endodoncia en dos citas es este estudio hecho en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, donde se instrumentaron dientes. Se colocó hidróxido y a la semana se obturaron, se extrajeron los dientes y en otro grupo se instrumentaron y en esa misma cita se obturaron y se hizo la extracción. Entonces, lo que ellos encontraron, y esto fue hecho por Ricucci y por Sicaria también, es que dentro de los sismos había mucho más restos de biofilm y de bacterias en las zonas inaccesibles en endodoncia hecha en una cita que en aquellos casos que fueron tratados en dos citas con hidróxido de calcio. De hecho, el resumen final importantísimo de este estudio es este. Encontraron biofilm residual en istmos, 83% en una cita, bajó en dos citas al 57%. Bacterias presentes en ramificaciones apicales bajaron del 67% en una cita a 29% si la endodoncia se hacía en dos citas con hidróxido de calcio. Entonces, la recomendación es casos necróticos, siempre que se pueda, hacerlos en dos citas. Y si van a dejar una barrera entre el hidróxido de calcio y su material de curación que no sea algodón, porque el algodón favorece el crecimiento bacteriano. Pongan teflón. El teflón que se vende en las ferreterías, lo compran, hacen tiritas muy pequeñitas, las hacen bolita y las meten a esterilizar. Aquí hay un estudio en el cual se demuestra que la barrera de teflón no provee una avenida para la contaminación bacteriana.
mientras que los espaciadores con algodón generalmente causan filtración y favorecen el crecimiento bacteriano. Ahora, si se hace una endodoncia en una cita, ¿va a fracasar? Tampoco. Aquí tenemos para muestra un botón, un excelente caso de Bobby Vázquez de Panamá, en donde por alguna razón, que no vamos a mencionar por cuestiones de tiempo, él tuvo que hacer esta endodoncia en una sola cita y un año y medio después vemos la reparación impecable a nivel apical. Ahora, una gran duda en muchos es, ¿se debe o no usar un antibiótico en un caso necrótico? Y la respuesta es que en la inmensa mayoría de los casos, no. Normalmente, y esto está publicado en el 2017, son las guías de la Sociedad Europea de Endodoncia, así como en octubre de ese mismo año salieron las guías o los lineamientos de la Asociación Americana de Endodoncistas en cuanto al uso de un antibiótico sistémico, y solamente vamos a usar un antibiótico sistémico cuando tenemos un caso que no podemos drenar, que el paciente está sumamente inflamado, que hacemos una incisión y no drena, instrumentamos el diente y no drena. De ahí en fuera no hay ninguna razón para usar un antibiótico. Entonces, si nosotros obtenemos drenaje a través del conducto o a través de una incisión, el antibiótico está totalmente de más. Ahora, algo que es muy importante es, si ustedes tienen un paciente que está inflamado, no le vayan a poner compresas calientes afuera, porque si no, se va a crear una fístula cutánea. Es un caso que vi recientemente. Esta niña le pusieron una amalgama en un diente que ya estaba necrótico, se inflamó. El doctor no supo qué hacer, mandó a la paciente con un médico, el cual le mandó 40 inyecciones de ampicilina. Después de 20 y las nalguitas muy adoloridas, esta paciente y su madre decidieron pedir una segunda opinión. La paciente fue enviada conmigo y esto no es más que una fístula cutánea, es salida de pus a través de la piel del mentón, porque se colocó un trapo caliente acá que jaló la pus hacia afuera. Se instrumentó el molar y después de 15 días con hidróxido vemos cómo ya cerró la fístula, pero va a dejar cicatriz. Desgraciadamente las fístulas cutáneas dejan cicatriz. Puede ser que con el tiempo esta pobre niña tenga que requerir alguna cirugía plástica para corregir el defecto. Entonces, si yo tuviera que hacer una recomendación en cuanto a un protocolo de irrigación, este sería. Desde el acceso, irrigación constante y abundante con hipoclorito, lo más puro que se pueda, el 5.5%. Antes de obturar, vamos a hacer una irrigación final y vamos a activar el irrigante. 3 ciclos de 20 segundos, que es lo que se ha encontrado en estudios que mejor funciona. Remover el lodo dentinario, 1 minuto de EDTA al 17% y una irrigación final con cloro para remover este EDTA. Una vez que hemos hecho esto, se coloca hidróxido de calcio en la primera cita y si es la segunda cita, se obtuvo. Y haciendo esto, normalmente lo que tenemos que encontrar es reparación en la inmensa mayoría de los casos, como este caso que pude seguir 8 meses. Todos estos casos, así como los de retratamiento que les mostré hace rato, fueron todos irrigados con cloro puro, salido de la botella, y en todos los casos se utilizó hidróxido de calcio 1 semana. Aquí tenemos otro caso, hecho por un alumno de posgrado, Samuel González, una lesión de considerable tamaño, se hizo la endodoncia únicamente en el diente necrótico, y un año después vemos cómo la reparación es inmejorable. Entonces, eso es lo que normalmente tenemos que esperar cuando hacemos endodoncia en casos necróticos. Hacemos la endodoncia, y si la endodoncia está bien hecha, está bien desinfectado, y luego está bien restaurado, por ejemplo, en este caso, 15 meses después tenemos una muy buena reparación a nivel apical. Es un caso, tenemos lesiones, y 26 meses después, nuestro caso está ya bien reparado. Ese es otro caso que hizo un alumno mío también, Carlos Vadillo. En posgrado, en el 2001, vemos una lesión de buen tamaño entre este central y lateral. Él hace las endodoncias y volvemos a ver a la paciente 2 años y medio después, el caso totalmente reparado. Aquí una lesión no tan grande, pero sí una anatomía apical sumamente compleja, 4 ramificaciones a nivel apical y 33 meses después, a pesar de que el paciente no está restaurado, tenemos una reparación buena a nivel apical. Otro caso, seguido 4 años y medio después, vemos cómo la lesión ha reparado muy bien y el caso está adecuadamente restaurado a nivel coronal. Otro caso con lesiones considerables, 50 meses de control y tenemos una reparación apical muy buena. Otro caso, una lesión de tamaño considerable y el caso seguido 6 años. Otro caso interesante con una fisura en distal. La foto no es muy buena, aquí todavía no tenía yo ni buena cámara ni microscopio, fue tomada con una cámara intraoral, pero un caso necrótico que tenía una fisura, no tenía bolsa aquí afuera, se decidió hacer la endodoncia y tenemos el caso 8 años después, la lesión está muy bien reparada. Este caso tal vez es de los más interesantes, una lesión muy grande. Este caso me fue enviado para hacer apicectomía, hice endodoncia de manera convencional, que es lo que siempre hago, primero hacer el tratamiento lo mejor que se pueda, y este es el caso 10 años después. O sea, el caso está bien reparado a los 10 años sin necesidad de apicectomía.
Ese tal vez es de los mejores casos. Es una lesión muy grande, lateral, con un diente que tenía un descendente. Había dos entradas independientes que finalmente se unieron. La obturación no fue de mi agrado. Se nota aquí muy irregular la zona. Aquí había una, tal vez una pequeña resorción externa. Sin embargo, 15 años después, vemos el caso totalmente reparado. Entonces, esto es a lo que le tenemos que tirar. Eso es lo que tenemos que buscar en nuestros casos. Seguirlos con el tiempo y ver que hayan reparado adecuadamente. Entonces, ya para terminar, las conclusiones de esta plática serían: nuestros retos en irrigación y desinfección son la resistencia del biofilm, es decir, es muy complicado eliminar biofilm, para eso necesitamos cloro puro y moverlo, activarlo de algún modo, de preferencia con ultrasonido. Tenemos una pobre penetración del irrigante, o sea, hay poco volumen y poco tiempo de exposición que tenemos que mejorar con agujas más delgadas, que lleguen más al fondo y tener un mayor tiempo de exposición con cloro lo más concentrado que se pueda, si la instrumentación es menor a 6 minutos. Tenemos que buscar un intercambio de irrigante lo más frecuentemente que se pueda, sobre todo en las anatomías sumamente complejas. Para irrigar, de preferencia, una jeringa de 5 mililitros. Nuestro calibre apical deseado de la aguja, que sea de calibre 30. Si nuestra aguja es cerrada, o sea, de perforación lateral, tenemos que bajar la aguja hasta 1 milímetro de longitud de trabajo. Si la aguja es de apertura frontal, con que lleguemos a 2 milímetros o 3 es suficiente. Siempre mover la aguja adentro hacia afuera, movimiento in-out. Nunca atorar la aguja. Tomar en cuenta si es un diente maxilar. Si no está fuera de hueso, ahí lo que ayuda muchísimo, obviamente, es una tomografía. Llegar a calibres apicales 30, 35 o más, lo cual permite que baje bien la aguja a nivel apical, que nuestro flujo sea de 0.25 microlitros por lo menos por segundo, porque eso aumenta los efectos de la irrigación. Aplicar hidróxido de calcio entre citas, lo cual ha demostrado mejorar muchísimo la eliminación de bacterias. Si podemos activar mecánicamente el hipoclorito con Expendo Shaper, tendremos, de acuerdo a lo que está publicado, mejores resultados, pero seguimos sin poder desinfectar predeciblemente los sismos, inclusive con este dispositivo. Los estudios in vitro de irrigación ultrasónica son muy poco concluyentes. Tenemos que, o necesitamos más estudios bien diseñados, prospectivos, in vitro, bien aterrizados. Los ensayos clínicos no reportaron efectos antibacterianos significantes. De hecho, el único estudio que hay clínico bien controlado no demostró diferencia entre ultrasonido e irrigación con jeringa convencional. La activación sónica no ha demostrado beneficios antimicrobianos significativos adicionales. Si tienen un equipo sónico como EndoActivator, Punta Sedi, no lo tienen a la basura, utilícenlo. O sea, de no usar nada, usarlo, utilícenlo. Todo aquello que podamos utilizar para mejorar la disinfección es bienvenido. Sin embargo, no ha demostrado mejorarla. Ahora, ¿cuál es el futuro de la desinfección? Y aquí también por cuestión de tiempo no lo vamos a ver. Desinfección activada por láser o terapia fotodinámica, PIPS, que es la activación mediante láser del irrigante, parece ser el futuro. Sin embargo, no hay muchos estudios todavía, falta mucha evidencia y es tecnología sumamente cara. Lo mismo con Gentle Wave, que es una forma de liberar este hipoclorito con diferentes ondas sónicas y ultrasónicas dentro del conducto. No hay estudios clínicos que todavía evalúen la efectividad antibacteriana. Tengo entendido que existe un estudio por el grupo de Ohio que está por ser publicado. Sin embargo, hasta la fecha sigue siendo muy poca la investigación que hay al respecto y muy caro el dispositivo como para invertir en él. Ahora, si esto es cierto, si nosotros tocamos tan pocas paredes, el ultrasonido parece no mejorar drásticamente el pronóstico si lo comparamos con jeringa y sabemos que mucho del contenido séptico del conducto no lo podemos eliminar. ¿Por qué tenemos entonces éxito? Entonces, las cuatro respuestas tal vez más contundentes para explicar por qué tenemos éxito en casos necróticos es primero porque la infección bacteriana inicial estuvo restringida al conducto principal, es decir, no alcanzó a penetrar profundamente en zonas anatómicas complejas como istmos, conductos laterales, por ejemplo. Dos, la infección bacteriana fue erradicada efectivamente aquí puse todo, pero realmente de la mayor parte del sistema de conductos. Sabemos que no podemos esterilizar conductos. Tercero, las bacterias residuales tienen una carga subcrítica, es decir, hay una simbiosis entre las bacterias residuales y el sistema de defensa. Las bacterias las bajamos a un nivel que llamamos de tolerancia biológica. Y la última es que las bacterias residuales no tienen un acceso franco a los tejidos periradiculares. O bien, está bien sellado arriba. Si el conducto está bien sellado arriba, normalmente no va a dar problemas. Pero si no está bien sellado arriba y hay entrada de saliva y tenemos bacterias residuales, es muy probable que ese conducto se reinfecte y fracase. Entonces, con eso terminamos. Es un tema muy amplio. Traté de cubrir los aspectos más básicos e importantes en una hora.
Les quiero agradecer muchísimo, muchísimo su atención. Obviamente, si hay alguna duda y la quieren hacer ahorita, la podemos ver. Si no, les dejo mis datos. Este es mi teléfono celular con WhatsApp. Siempre contesto. Y también este es mi Face. Esta es mi página de Face. Cualquier duda que tengan, si algún material de acá tienen duda, quieren leer algún artículo de los que mencioné, con mucho gusto se los puedo hacer llegar. Pues con esto llegamos al final. Agradezco nuevamente a COA, a Inteligencia Dental, a Mayra, así como a Toño Herrera, que este es su último seminario, ¿sabe? Felicidades, Toño, por tu gestión y por estos 5 años de excelencia académica en SABE. Nuevamente, muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Muy buenas noches.